Bueno, chicos, son las 5 y media de la mañana. En este momento vamos arrancando hacia los puertos para agarrar una lancha para que nos lleve a la isla de San Carlos. En el castillo de San Carlos salen cosas tenebrosas. Supuestamente que hay una capilla, de la parte de la capilla sur. Cada vez que los soldados vigilaban, salía cosas de noche de 12 a 1. Así que quédense para que sigan viendo esta aventura. Bueno, mis amores, hemos llegado a los puertos, así que acompáñenos a esta gran aventura. Bueno, mis amores, ya nos encontramos en el puerto. Ya nos vamos a ir a la isla de San Carlos. Todavía estamos pensando si irnos en lancha o irnos en el bus. Quédense para que disfruten esta aventura. Falta una hora para llegar a la isla de San Carlos. Hemos llegado a la isla San Carlos. Ella está situada al norte del lago de Maracaibo. Ella fue fundada en los 1600. Tienen que estar pendientes porque esto va a estar muy tenebroso. No, yo tenía el celular guardado. Dale para atrás. ¿Qué veis ahí? Unos diablos. ¿Y ahí qué veis? Se ve como ahí se el ve como infierno un... y aquí alguien arrastrando, no, sacando chica, algo de allí. Ni fotos ni nada. ¡Ajá! Estoy haciendo un video. ¿Cómo no, es verdad, mano. Por mis hijos, que yo no hice esto. Te lo juro por mis hijos. Chica, tranquila. No, amor, te lo juro por mis hijos que yo no tomé esas fotos. No, se tomaron, no sé. Porque seguro que se tomaron y estás piso con algo. Pero más un tiempo que me devuelvo, mija. Ya vi. Está un poquito criciada. Y supuestamente que hay como que un mito que a las mujeres que entran al castillo como que se ponen paranoicas, weón. No, pero es peor. En serio, mano. Muy mirante porque no lo daba. ese castillo hay mucha energía así, sí, muy negativa. Como han pasado tantos desastres ahí, muchos esclavos lo han hecho, o sea, parte de esclavos fueron parte de la construcción de la pared. Sí, entonces ahí se morían y entonces sus cuerpos quedaban impregnados en lo que es la estructura. Entre otras cosas. Claro. Entre otras cosas, sí, claro que sí. Bueno, de hecho, su sangre, la sangre de dicho esclavo, era usada para mezclarla con el barro y tal. Y que tú sabes que cuando la sangre se seca se pone dura. Eso funcionaba algo así como cemento. Así se hizo el castillo. Al castillo de San Carlos me encontré con algo perturbador. Bueno, ya nos encontramos en el castillo tenebroso de la isla de San Carlos y queremos mostrarles cómo va a ser este recorrido, así que acompáñennos porque esto está muy tenebroso. Supuestamente dice que aparece una chica siempre de noche como de 12 a 1. También dice que la capilla del lado sur, que ya ahorita vamos a estar allá, ahorita voy a preguntar, que hay una voz que te susurra. Uy, qué entonces, miedo. Vamos a ir de una vez para allá. Acompáñennos. Bueno, hemos ingresado ya al castillo de la isla de San Carlos. Esto va a estar bastante turbio porque aquí aparecen muchas cosas tenebrosas. Resulta y acontece que aquí, los años 1600, 1700, habían esclavos. Cuando ellos morían con su sangre, ellos plantaban todo lo que era eso. Ligaban lo que era la arena con la sangre para estructurar esto. Vamos. Por eso se comenta que ellos acá los utilizaban en forma de un relleno. De un relleno. O sea, ¿qué quiere decir? De que ellos cuando morían, ellos utilizaban su cuerpo para plantarlo allí. En pocas palabras. Cierto es, ya que acá aparecen cosas, se dicen cosas, se sienten cosas, la vibra es pesada. Sí, por lo menos ahorita en el grupo que acaba de salir, la muchacha, Princesa Zulia, ella dice que ella sintió una vibra muy fuerte en esta área del castillo porque acá torturaron muchas personas. Acá en toda la entrada, acá se fusiló un militar. ¿Dónde? En toda la entrada. ¿Por qué siempre pasa ese tipo de cosas con las mujeres? Son las que más presienten cosas. Y con los niños también. ¿Y con los niños también? Sí, en el área de los calabozos. Por lo menos cuando entran niños acá a los recorridos, no se pueden dar las torturas que acá se hacían fuertes y como eran utilizados de relleno las personas, porque ellos se impresionan tanto que hay que sacarlos de acá. Entonces se hace un recorrido más o menos acorde a ellos. Se siente muy pesada y fuerte la vida. Pero es que dicen que más atacan más con las mujeres. Yo quisiera ir a la capilla donde dice que supuestamente te susurran al oído.
Es la capilla sur. La garita. La garita, exacto. Es aquella que tienes hacia allá. Aquella que está allá. Sí, que ahí era, se dicen que ahí es donde ha visto varias personas de la isla como una mujer vestida de blanco. Se presume que para el año de 1972 las mujeres podían visitar mensualmente a su esposo, sus cónyuges militares, y se confrontó una riña entre él y un compañero. Y esa es la que dicen que mataron acá y han visto sobre la plataforma. Oh, por Dios. Qué fuerte. Claro. Es que dicen que aquí se ven sombras, se sienten quejidos, como si estuvieran arrastrando cadenas. Cadenas, sí, también escuché eso. Pero los que estaban aquí, ¿eran prisioneros o eran esclavos? Primero, esto fue construido como una defensa. Tenía el por lo menos, el corsario, filibustero, pirata, que los españoles ponían prisioneros, los utilizaban en el área de los calabozos. Ya durante el gobierno de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez fueron presos venezolanos. Estuvieron acá hasta el año de 1953. Okay. Hasta el 63 hubieron militares prisioneros, pero ya para delitos menores. ¿Ha visto algo? Pero algunos de mis compañeros, pero no están acá, ellos dicen que ellos solos aquí no... ¿A qué hora pasan las cosas aquí? En la noche, porque esto es oscuro. ¿A las 12? Menos mal. Ya a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, dicen que el castillo se pone pesado. ¿Y se puede lograr ingresar aquí de noche? Sí. Lo que es que no tiene iluminación, es completamente oscuro. Oscuro. Como él era anteriormente, ellos se alumbraban en la garita. Estamos en la garita sur, acá donde pasan las cosas súper tenebrosas, donde aparece la mujer que todo el mundo habla. Quiero que vean, realmente se siente un ambiente muy pesado, muy tenebroso, pareciera que tuviera alguien acá encima. Esto es bastante turbio. Quiero que se queden y vean y disfruten de todo. Esto está súper tenebroso. ¿Cuál es la frase que siempre dicen aquí, que dicen, que le dicen al oído? ¿Qué dicen detrás de ellos? ¿Qué le dicen? ¿Te relevo o te relevo? Y cuando ellos voltean atrás, no veían nada. ¿Y qué significa te relevo o te relevo? O sea, que cambien de horario. Guardia. Uh-huh. Si el guardia llega y le dice, tú te puedes ir a tu casa, que yo voy a hacer la puerta. Cuando ellos volteaban atrás, no veían a nadie. Uno dice que corrían sobre la plataforma del castillo. Hubo uno que a él le causó tanta impresión al voltear y no mirar hacia nadie, que él se lanzó. Se lanzó. Lo consiguieron muerto al otro día. Dicen que también se escuchaban detonaciones, disparos recientemente. Y los militares, al salir a ver qué había pasado con sus compañeros, los encontraban muertos. ¿A qué hora pasó eso? Se dice que eso fue a partir del año de 1972 hasta 76, que fue abandonado. ¿Y de qué hora pasa ese tipo de acontecimiento? En la noche, más que todo, de 10 a 12 en adelante. ¿Dónde fue que se tiró la persona que estaba acá cuidando? De este lado. De este lado. Por eso es que le dicen la famosa garita de los fantasmas. Ajá. Entonces, vamos a hacer algo, mi gente. Si este video llega a los 10.000, vamos después de las 12 de la noche aquí, ¿cierto, Abby? Así es. Así que ya saben. Esta es la famosa garita. Acá era donde se ponía una persona para hacer vigilancia y cuidar el castillo. Acá fue donde el chico, la persona que estaba cuidando el castillo, se lanzó y se mató. Mamá, al otro día lo encontraron muerto. Al otro día lo encontraron muerto, Abby. Así es, y él ronda y aparece por acá. ¿Cómo te sientes tú en este momento? Vamos bastante a ingresar. Bastante turbio, es algo bastante pesado. Aquí fue donde él escuchó. A ver. O sea, es demasiado chiquita. Aquí fue... Ven, Abby. Pero es que no cabes tú, menos yo. Ven. Pasa. ¿Por qué no puede pasar? Porque no puedo pasar. ¿Pasar? No puedo. ¿Sí puede? No puedo pasar. ¿Sí puede pasar? No sé qué me pasa, que no puedo pasar. Ven. Aquí fue donde él... escuchó la voz, ¿cierto? Así es. Dicen que... lo que se escucha es... Te relevo. Eso significa que cambian de guardia la persona que llega, la que se queda, y la persona que estaba acá supuestamente se va, pero él nunca se fue. Él quedó acá impregnado, él se mató aquí. Aquí. Él prefirió lanzarse porque sintió una... vibra muy extraña, porque al momento de él voltear no encontró y no vio a nadie. Entonces él se lanzó por aquí, ¿cierto? Por acá.
Aquí dice el pana que también se apunta. Yo quiero venir de noche. De quiere venir de noche. Entonces, si pasamos los 10.000 likes en YouTube. Tengo demasiada curiosidad de eso. Así venimos que, de noche. Esos 10.000 likes para que matemos la curiosidad, muchachos. Se los recomiendo. Así que apoyen para llegar a. Marco, ¿cómo te sientes tú estando dentro de este castillo, sabiendo todo lo que es esta historia? Desde que entré le dije, Liu, me siento pesado. Yo también. Incluso yo sentí algo acá, como que si se me montara alguien de este lado. Bastante, bastante fuerte. Es que dice que a las mujeres. O sea, literalmente estuve investigando que las mujeres son las que más sienten. Fíjate que ahorita, con estos comentarios, a mí no podía pasar a la garita. Sí, pero lo que pasa es que dicen es que la gente también dice que aquí se la mantenían eran puros hombres, no había mujeres. Entonces, los que se encuentran aquí persiguen a las mujeres. Entonces, por eso es que dicen que las mujeres son las que sienten el. La presencia de las ¿qué? Necesidades y eso caía al agua y entonces le daban de comer y él soportaba allí la tortura y la gota a medida que te va cayendo sobre tu cabeza de segundo a segundo te va volviendo loco y al pasar de tiempo te abre, te perfora. O sea, la gota no era agua sino eran orines. Agua salada, era agua salada, agua de hermano. Lo que es que ellos eran sentados sobre esa silla de madera y luego que ellos eran sentados allí los ataban de pies y manos a grilletes, varas de cañones sujetadas a los pies y les colocaban como un collarín de hierro. Sin poder moverse. Sin poder moverse y sobre él colocaban una vasija que son hechas de barro por los indígenas procedentes de la isla de Zapara, que son del cacique Nigales, y la llenaban de agua salada y la colocaban sobre el techo. El preso que estaba sentado abajo iba soportando la tortura de gota tortura. A gota. De segundo a segundo, la gota te va cayendo, a medida que ella te va cayendo, te va aturdiendo. Y a pasar del tiempo que hace, que claro. Ahora te salen, la sacan de allí con dejar de existir. Cuando la gota le incorpora completamente la cabeza, y se verá la famosa tortura chica. ¿Dónde está ese calabozo? vamos a entrar a ver. ¿Qué había allá adentro, mano? Nada. ¿El pan? No, antes. Anteriormente. Ya va. Ajá, así. Sí. Me salvo. Pero aquí era que dormía, ¿no? Escucha. Avi. Aquí era que dormían, ¿no? Acá era donde los esclavos dormían. Esto es bastante terrorífico, no hay ninguna luz. Acá el ambiente se siente bastante fuerte. Y se siente. Dicen ellos la historia que no había luz y los soldados al ver tanto tiempo aquí encerrados en la oscuridad perdían la vista. Perdían la vista. Perdían la vista porque no había un rayo de luz, no había nada. No, y es que tiene como una acústica, weón. Bueno, que prenetan, ajá. El olor es fuerte. Cuidado con. Acá podemos observar la originalidad de cómo era el castillo anteriormente. Oh, por Dios. Fuerte de San Fernando de Boca Chica. Ese no va a dar nada. Como era antes, bastante fuerte. Fíjense que acá el eco no es tan fuerte como en esa habitación. Esto es bastante tenebroso. Fíjense acá. Acá podemos observar la originalidad de la torre y el homenaje. Así era anteriormente esta torre. Miren cómo se ve a ver la fortaleza de San Cristóbal. Fuerte. ¿Qué pasó, mano? ¿Qué sienten ustedes? ¿Por qué sienten miedo? Es bastante fuerte, es que esto se siente demasiado terrorífico. Papi, es que no es por nada, pero aquí el ambiente se siente demasiado horrible. Se siente tenso. Sí, yo siento como coquilla en las manos. Tiene 400 años, mucho miedo. Tiene 400 años y de verdad que olé. Sí, huele como bastante fuerte. Sí, yo siento que aquí pasaba algo feo. De verdad. Ey, pero ¿por qué se van, mano? Mucho miedo. Vamos camino a los calabozos. Allí era donde metían los presos, torturaban y hacían cosas horribles. 1, 2, 3. Dicen que al subirte acá se escucha eco, pero solamente lo puedo escuchar yo y sí lo estoy
sola, vos sola. Pero es que yo lo estoy escuchando ya estando acá. Sí, pero ahora volteate y ahora habla para allá, que no se escucha. Se escucha. Sí, sí se escucha, yo lo escucho. ¿Seguro? Ah, sí escucho algo, man. ¿Sí lo escuchan ustedes? Así hacía mamá de noche. La historia donde viví, transcurrieron la vida de muchas personas que fueron torturadas acá en este castillo. Este es el primer calabozo, la ventana que ustedes van a ver en él no existían, eran completamente oscuros. ¿Pero dónde cayó el agua? Ponían en una taza. Ellos están aquí y ella le ponía en la taza. Y le queda la gota, taca, 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 taca. Es la famosa tortura china. Le queda la gota y con el tiempo lo dejaban meses. ¿Dónde queda la gota? No, yo lo sentaba allá arriba, Escuchamos. Y arriba ponían algo, caía una gota. Sí, ponían un jarrón con un orificio pequeño en el medio. Muy pequeño, muy pequeño. Y la gota, con la distancia y el agua salada, caía en el mismo lugar siempre porque no te ponían algo aquí para que no pudieras mover la cabeza en nada. Y la gota, tac. Como un collarín de hierro. Hasta que la gota. Te ponían un collarín así de hierro para que no tuvieras como de manera de caminar. Hasta que la gota te hacía un hueco en el cerebro. Bueno, vamos a hacer algo, chicos. Si este video llega a 10.000 likes, hacemos un ritual aquí, ¿cierto? Así eran los calabozos que no tiene ventanas, donde estuvo encarcelado José Gregorio Monagas, que fue presidente de Venezuela, libertador de los esclavos venezolanos. Estuvo prisionero acá hasta 10.000. El honor es sumamente fuerte. José Gregorio Monagas fue quien estuvo a cargo para liberar y que se acabara la esclavitud acá en Venezuela. Acá era donde él lo tenía. Esta era su celda. Acá fue donde lo torturaron y lo mataron. Este torturaban a las personas y con el tiempo la sangre y la humedad que iba brotando de su cuerpo formó la figura del preso. Allí gritando. Lo que es que cuando el castillo pasa a la restauración, a la pared no le colocan nada para protegerla y eso se fue borrando completamente. Era una estructura de frente a una parte. Y ellos eran guindados desde acá, desde este tubo de hierro a otro que estaba acá. Con un brazo hacia arriba y otro hacia abajo. Esto que ustedes pueden observar más o menos, lo que va más oscuro en la pared, se debe a la sombra que allí permanece. Esto se podía completamente negro. Creo que se ve el negro. Porque vimos el otro pasado y nosotros no valoramos que tenemos ahí. Yo no me imagino venir para acá a las 12 de la noche. No pueden darle like a esto. Mire, estos fueron calabozos iguales a todos. Estos fueron los calabozos que demolieron las paredes luego que esto lo alquila Juan Vicente Gómez a la compañía Caribbean para el depósito de la dinamita, donde le derrumbaron estas cuatro paredes y le abrieron las famosas claraboyas, que son las ventanas redondas. Esto fue en el año de 1939. Escuchen esta historia. Quien robaba, le arrancaban una uña. Y así sucesivamente hasta arrancarle los dedos. Acá a los viejos. Los agarraban y los ataban de manos y pies y los sentaban sobre una vasija. Luego allí colocaban ratas y por debajo de ellas fuego. Y ellas qué buscaban, qué hacían, buscar por dónde salir. Así que se comían a la persona. ¿Y no, es para allá? Pero nada pasaba por acá. Comete la mano. Tropezai. Eso va en zigzag por dentro del muro. Cuarto de la pólvora. Y para no encenderlo, si vos tenés un chicote no iba hasta allá. Porque le llegaba a la pared. Sino que es algo que sí, cualquiera, he hecho, sí. Pero no llega la mano hasta adentro. No. Sino una zigzag por si acaso le fuera a prender la pólvora cualquier persona. Un techo de verde que salió Betireta que le dio al entrar los calabozos. ¿En serio? Hay gente que entra que le gusta el calabozo. Este es el piso original. Este es el piso original del área de los calabozos. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, acá no se puede dormir. ¡No! ¡Horrible! Es para esas personas. Pues tampoco se puede decir pobres personas porque fíjate que tú decías que aquí me queda más que todo los presos políticos y las que torturaban ya después cuando Marco Pérez Jiménez se utilizaron ya también para violadores, cualquier tipo de cosas.
Bueno, listo. Muchas gracias, mano, ¿viste? Un beso. Dale, por favor, que disfrute mucho. Dale, gracias. Bueno, chicos, la verdad, esa visita a la isla San Carlos fue totalmente una aventura, ¿cierto, Abby? Ay, así es. Fue bastante tenebrosa, la verdad. Pasaron muchas cosas. Yo sentí cosas que no lo podía explicar. Solo fue cuando vi el video fue que yo entendí. Yo dije, ok, yo en ese momento no me sentía yo. Fue bastante tenebroso. Sí, hubo muchas partes, Abby, donde tú no querías ni ingresar a la garita. Al principio del video se tomaron muchas fotos y fue donde tú comenzaste a entrar en pánico. Sí. De verdad que fue una locura. Bastante, bastante fuerte. La verdad era algo que, o sea, no te lo puedo explicar porque eso se sentía demasiado tenebroso y era demasiado fuerte. Y hasta yo ni siquiera me sentía yo misma estando allí. Incluso hasta Fifi, que era la muchacha que estaba de verde en el video, que se pudo observar, ella cuando entró a los calabozos... No le dio para ingresar. Ella no. Ya se sentía cómoda desde que ingresó, se sentía cómoda, se sentía con inquietud y se tuvo que salir. Sí, se tuvo que ir porque la verdad es bastante fuerte. Esto no es para cualquier persona, es bastante fuerte porque no solamente atacan a las mujeres, sino también a los niños. Entonces, sí. Mi recomendación es que si van a ir, no lleven a los niños. Y otra recomendación, Abby, es que si eres curioso, vaya a visitar la isla de San Carlos, porque de verdad que ese... Una experiencia fuerte. De verdad que ese castillo está lleno de, o sea, tiene demasiada... De sentimiento y tiene una historia demasiado buena, demasiado interesante, porque hasta un pirata, de los piratas del Caribe, fue a dar a ese castillo para negociar unos esclavos. O sea, si te gusta realmente la historia, te recomiendo ir a la isla de San Carlos y visitar ese castillo, por supuesto. Obviamente sí. Así que ya sabes, suscríbete, dale like y comenta si quieres ver más videos.